Hola amigos de Millennial TV, este es Jesús Paredes y la verdad es que estamos súper contentos. La casa se llena de mucha emoción y alegría aquí en la Ciudad Espacial. Tenemos a los palominos. ¡Eso! ¡Vamos! Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, me platicaron que andaban de gira artística. ¿De dónde vienen? Cuéntenme. Bueno, pues andamos de gira en presentaciones y esta es nuestra primer gira de... No gira, sino que andamos de promoción, ¿verdad? Promocionando el nuevo sencillo que acabamos de lanzar hace como una semana y poco. Solo que andamos hablando para estaciones, haciendo para estaciones de radio por teléfono y haciendo videollamadas y todo para hacer entrevistas y presentar el nuevo sencillo y el video que estamos promocionando en un momento. Muy bien, pues adaptándose a la nueva era, ¿no? Recuerden que ya la nueva era es antes de COVID y después de COVID y pues ahorita usando todos los medios digitales, ¿verdad? Así para poder es. Trabajar. Así es, los nuevos medios ahora son para hacer esto, solo que nos vamos acostumbrando porque son las primeras que estamos haciendo. No, qué bueno, pues felicidades. Oigan, gracias. Y pues bueno, más de 30 años de carrera, trayectoria, los palominos, imagínense, qué privilegio estar con ustedes, chicos. Cuéntenme un poquito de la agrupación, cómo ha evolucionado en todos esos años, ¿qué han hecho? La gente está deseosa de saber. Así es, y empezamos nuestra carrera como en el año 91, digo profesionalmente porque son 30 años, pero de carrera musical profesionalmente. Grabamos nuestro primer disco, firmamos nuestro primer contrato en 1991 con Sony Music, grabamos con ellos hasta el año 2000, luego el año de 2000 a 2005 creo que grabamos con la compañía Fonovisa. Luego tuvimos una temporada que hicimos independiente nosotros los palominos con Armando Lichtenberger, que es el tecladista de La Mafia, ¿verdad? Él tiene una compañía ahí en Houston, grabamos con él unos años también. Y ahora pues tenemos aquí ya como 5 años con la compañía Freddy Records, solo que este es nuestro tercer material que vamos a sacar para la compañía Freddy Disco. Wow, me imagino que han estado ustedes por todo el mundo dando presentaciones y conciertos. ¿Cuál ha sido uno de sus mayores satisfacciones en todos estos años de carrera que hayan tenido? Yo sé que muchos, ¿verdad? Pero pues, se pueden recordar de alguno. Pues la que se me viene a la mente a mí es, hicimos una gira para Corea del Sur con los soldados, ¿verdad? Era un US Soul Tour. Nos dio la oportunidad de llevar nuestra música a los soldados de Estados Unidos en las bases ahí, todo lo que es Corea, digo, nos dio la oportunidad de ver, conocer pues, lugares que realmente nosotros no pensábamos conocer en nuestras vidas, ¿verdad? Uh-huh. Y pues llevarle nuestra música a gente de Estados Unidos que está tan lejos. Y recuerdo que venían todos los coroneles y los comandantes y todos nos decían: oye, les queremos agradecer porque ustedes no saben la importancia que tiene la presentación de ustedes aquí. Vemos el moral de la gente aquí, los soldados, dice, se levantan nomás con ver que les traes un poco de la música que ya conocen ellos, dice, es algo muy bonito. Y pues realmente fue una experiencia muy hermosa para nosotros también, solo que esa es la que a mí se me viene a la mente, pero hay tantas, digo yo, pero esa es la que se me viene a la mente ahorita que estamos hablando. Oye, qué bonito, la verdad es que sí, la música es un arte y pues nos llena, ¿no? Y pues no, más la música que tienen ustedes, el género, ¿verdad? Como hispanos, mexicanos, que pues siguen a toda nuestra gente que está de este lado y del otro lado también, ¿verdad? En México. Así es, pues hemos tenido la dicha que sí, la gente nos sigue aquí en Estados Unidos de México y pues es algo muy bonito porque ves dos culturas, pero a la misma vez pues todos somos hispanos. Uh-huh. Y ahí como que los camaradas están muy callados, como sí, que digan algo. A ver, sus nombres, por favor. Claro que sí, le saluda Daniel Martínez, soy el integrante más nuevo, toco la batería. Un saludo, un abrazo para todos los videntes de Millennium TV. ¿Qué tal? Yo soy Julio Arriola, el corrista de Segunda Voz de Palomino. Yo soy Jorge, del bajo eléctrico Los Palominos. Eso es todo. ¿Y el principal? Así, para la gente, yo soy Jaime Arriola, James Arriola, vocalista de Los Palominos. Para la gente que no sabe, hoy ahora en esto de la pandemia, pasamos unos cambios en la agrupación, ¿verdad? Siempre habíamos sido 4 hermanos en la agrupación. Y mi hermano Gianni, que era el director del grupo antes, tocaba los teclados y tocaba el acordeón, hacía la segunda voz, decidió que iba a hacer su carrera musical ahora para cantar música cristiana. Entonces él se retira del grupo, nos da a nosotros tiempo durante la pandemia para decidir si continuamos la carrera de palominos o qué hacemos, y
pues decidimos los tres hermanos que continuaremos con la legacía de los Palominos, y fue donde integramos a nuestro buen amigo Danny Martínez de Laredo, Texas, ¿verdad? Que ya cumple los cuatro, que es el grupo completo. Y entonces empezamos de nuevo, como le digo, el año pasado en julio empezamos después de esta pandemia de gira de nuevo, y pues ya estamos, esta es la primera grabación que hacemos después de todo esto de la pandemia que ha sucedido y todos los cambios que ha sucedido el grupo. Sí, pues fíjate que todo nos suele para bien, ¿no? Pues algunos tenemos cambios en nuestras vidas, que pues es válido, y pues miren, ustedes completan los cuatro con Dani, y pues la pandemia dicen que nos ha servido como un empujón, ¿no? Para nuevas ideas, para nuevas cosas, y yo creo que para los Palominos no ha sido diferente, ¿verdad? Yo creo que la pandemia pues nos ha ayudado. ¿Alguna experiencia que nos quieran platicar después de pandemia que hayan pasado ustedes? Pues para mí la experiencia fue de que desde que empezamos el grupo, hace 30 años, o antes de eso, pero digo profesionalmente 30 años, ¿verdad? No habíamos tenido un descanso donde uno no toca por meses, o en esta ocasión fueron años, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos 2 años sin trabajar. Y digo yo, solo que cuando empezamos primero, que empezó la pandemia, que no había trabajo, pues se sintió muy padre porque me dio un tiempo de relajarme y nada más no preocuparme de que va a ser esto, va a suceder esto, vamos para allá, vamos para acá. Y primero estaba muy bonito, pero ya de rato empecé a echarle menos eso, porque pues lo que he hecho toda mi vida, solo que fue una experiencia muy bonita y a la vez una experiencia que me dio, como dice usted, me hace realizar o decidir de que pues yo estoy hecho para esto, para estar tocando música, no sé 7 días a la semana, pero a lo mejor 2-3 días por semana sí está muy bien para hacerlo. Así como dicen, ¿no? Que la música la llevamos por dentro, así que no se podía salir. Oye, pues qué padre, la verdad es que grupos como ustedes nos llenan de mucha alegría, y más a las nuevas generaciones, ¿no? Que posiblemente no conozcamos de años atrás la música, pero bueno, ustedes vienen reinventándose, vienen saliendo pues para también mostrar a las nuevas generaciones esta calidad, este género, y cuéntenme, este nuevo material, ¿que se enteren todos o que no se entere nadie? Que se enteren todos, como dice la canción dice, no le digas a nadie, pero queremos que le digan a todos que ya está el nuevo tema de los Palominos, ¿verdad? Pero digo yo, así como dice, que pues nosotros empezamos nuestra carrera, no había nada de esto de redes sociales y videollamadas y todo eso, lo que ahora con la tecnología moderna, pues todo cambia, y pues hemos visto cómo todo ha evolucionado a llegar a este punto donde estamos ahora, y pues realmente para nosotros también ha sido una experiencia muy bonita y un poco complicada también, porque pues realmente tiene uno que se acostumbrando con la nueva tecnología y todo lo que está, los cambios que ha habido eran en los medios y todo lo que hay, pero a la misma vez este tema que estamos promocionando es un tema que grabaron Los Humildes, el grupo Los Humildes, como en los 70s, pienso yo, digo yo, y yo pienso que hay temas que hay que realizarlos de nuevo en el futuro, porque la nueva generación no conoce el tema, digo, la gente que apenas tiene 20 años, pues realmente el tema para ellos lo van a escuchar por primera vez, solo que así como todos nosotros, ¿verdad? Ande, exacto. Por eso digo yo, hay que reintroducir esta música otra vez de nuevo para que la nueva generación lo vaya conociendo. Y pienso yo que eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad, es este nuevo tema de ser eso, de entregustárselo a la nueva generación. Oye, qué padre, la verdad es que sí, estamos muy ansiosos de poder escuchar. Y pues por aquí me están diciendo que quieren escuchar un palomazo. Ah, pues sí. ¿Cómo ven? Sí, a ver, un cachito. Deja de voy a agarrar la guitarra. Sí, por favor, a ver, nos esperamos. A ver cómo nos sale. Para que vean que estamos en vivo y en todo color. En vivo, para que nos crean, ¿verdad? Para que sí, nos crean. Así es, así es. Qué bien, mira, con guitarra, con bajo, hasta con el acordeón. Eso. Vamos a ver. Falta ahí la batería, pero está ahí con las manos. Cuéntame. No. Ahí le va. Vamos a cantarle el tema de promoción a ver cómo nos sale. Échale. Dice, no le digas a nadie. Thank you.
digas a nadie. Que yo dije que te amaba. Porque muchos no saben. Lo que encierra la palabra. Mejor seguir como vamos y muy pronto lo verán que mi amor es sincero que de veras te quiero. Siempre te vi amar. Eso. No le digas a nadie. Tus labios yo he besado porque puede causarle un extraño desagrado. Mejor seguir como vamos y muy pronto lo verán que mi amor es sincero que de veras te quiero. Siempre te di amar. No le digas a nadie. Gracias. Y lo vieron aquí en vivo y a todo color en The Millennial TV, Los Palominos. Gracias. Y que no se entere nadie, pero pues ya lo saben todos. Así ya que lo saben todos, ándale bien. Pues muchas gracias, mucho. La verdad que está buenísima. Vamos a empezar a mostrar el video, que está padrísimo también. Y pues por favor avísenos cuando vengan a la Ciudad Espacial para echarnos otro palomazo. Seguro que sí, ya estaremos en contacto como quiera. Oye, pues muchas gracias. Y y pues por favor ayúdenme a presentar el video para todos los audientes de The Millennial TV. Así es, para todos los audientes de Millennial TV, aquí está el nuevo, Los Palominos, No le digas a nadie. Eso, gracias y nos vemos en la próxima. Ándale, gracias. Hasta luego. A nadie que yo dije que te amaba porque muchos no saben lo que encierra la palabra. Seguir
a nadie. Que tus labios yo he besado. Un extraño desagrado.